Ver más allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. La Universidad Católica del Norte lanzará oficialmente la 21ª versión del concurso de cuentos para escritores entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo. La ceremonia se llevará a cabo en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro Psicosur FILSIC, siendo una de las actividades con que la UCN aporta al evento. El tradicional concurso de cuentos es una instancia literaria que busca incentivar la creación y abrir espacios a los escritores del norte del país. Con el paso de los años, ha ganado trayectoria, siendo una de las expresiones culturales más importantes de su tipo en el territorio nacional. Ver más allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. Bueno, nos encontramos con dos interesantes invitadas hoy día para conversar sobre el concurso de cuentos y otras actividades culturales de la Universidad Católica del Norte. Recordamos a nuestros auditores que tenemos el teléfono 222-3897 y también estamos en redes sociales para recibir comentarios en Facebook y Twitter en Universidad Católica del Norte. Nos acompaña hoy día Pamela Osa, ella es jefa del Departamento de Extensión Cultural de la Dirección de Vinculación General con el Medio de la Universidad Católica del Norte. Buenos días, Pamela. Hola Jorge, buenos días. Gracias por la invitación y acá estamos muy contentas dando a conocer las principales actividades que tenemos en esta atiborrada agenda de actividades para este año 2016. Y nos acompaña también Paola Quesada, reconocida por estos lugares. Algunas, sí. Ex-conductora de este programa. Buenos días. Muy buena amiga, ella es coordinadora de extensión cultural de la misma unidad. Muchas gracias, qué linda presentación, compañeros, colegas, Jorge. Sí, agradecidos del espacio con Pamela, porque la verdad, hoy nos convoca una actividad muy importante, muy especial, pero de todas maneras tenemos una bonita agenda para celebrar los 60 años de la universidad desde la extensión de las artes y la cultura. Pero vamos a lo que nos convoca. Primero, hoy día es el lanzamiento del concurso de cuentos. ¿Nos pueden contar un poquito sobre eso? Sí, mira, precisamente hoy día estamos haciendo el lanzamiento oficial de una iniciativa que realizamos todos los años, que ya es tradicional del norte del país, con este concurso donde invitamos a todos los escritores de las regiones de Arica y Parinacota hasta la de Coquimbo a presentar sus historias, sus cuentos, en el marco de un certamen donde siempre recibimos más de un centenar de cuentos y donde principalmente priman las temáticas de la Pampa, las temáticas mineras, la identidad del norte. Y en esta versión esperamos recibir igual cantidad de trabajo. Seguimos contando con el apoyo de Minera Saldívar de Antofagasta Minerals, gracias a quienes podemos realizar y premiar estos trabajos, los mejores trabajos, porque se presentan mucho con muy buenas temáticas, con muy buena redacción de escritores ya consagrados, como de nuevas plumas. Hay un premio en el que estamos premiando los nuevos talentos y invitamos a los estudiantes de educación media a participar. Así que estamos muy contentos de poder realizar esta nueva versión del concurso de cuentos para escritores de acá del norte y obviamente la invitación está abierta para que desde ya y hasta el mes de septiembre puedan hacernos llegar los cuentos a la universidad y poder irlos evaluando junto con el jurado. El lanzamiento en sí, ¿a qué hora y dónde va a ser? Hoy día. Hoy día a las 11:30 de la mañana, están todos invitados. Por supuesto, en el contexto de esta fiesta internacional del libro y la lectura en FILSIC 2016, donde la UCN, como siempre y es tradición, está presente, y estamos con un stand, el stand número 22, pero ahora vamos a trasladarnos a esta actividad a la Pinacoteca que tenemos también ubicada en la FILSIC. Gracias a la organización de esta versión nos permitieron un espacio para también mostrar lo mejor de nuestras obras pictóricas. Entonces ahí va a ser el punto de encuentro, a las 11:30, donde vamos a estar convocando, invitando y lanzando este concurso en conjunto con el director de vinculación con el medio, don Sergio Alfaro. También la gente del Mercurio de Antofagasta van a ir en representación del director de Menor. Y también el de Minera Saldívar, Antofagasta Minerals, del grupo Antofagasta Minerals, van a estar presentes, que ellos también nos apoyan en esta iniciativa. Pamela, tú mencionabas recién las categorías. ¿Se puede especificar un poquito más? Sí, mira, tenemos una categoría de premios, obviamente los tradicionales, que son de primer al tercer lugar, pero también tenemos una categoría que es el premio Revelación, donde pueden participar las personas hasta los 18 años. O sea, esto está como destinado a los estudiantes de enseñanza media. Obviamente dentro de las bases se les pide a ellos que adjunten un certificado que pertenece a un establecimiento educacional y que el establecimiento educacional les autoriza a participar en esto y sus padres también.
porque si su cuento resulta ganador va a ser publicado, obviamente tienen que ceder los derechos de esa creación a la Universidad Católica del Norte para ser obviamente publicado. Tenemos distintos premios en este año, gracias al apoyo de Antofagasta Minerals pudimos elevar un poquito los montos de los premios y estaríamos entregando en el primer lugar 1.400.000 pesos, en el segundo lugar 900.000 pesos, en el tercer lugar 650.000 pesos y al premio revelación para los escolares estamos entregando 350.000 pesos. En realidad, obviamente, la premiación monetaria no se condice con lo que implica que un cuento sea ganador, una creación literaria sea ganador y sea publicada y circule por el mundo. O sea, en realidad ese es como el premio para el escritor. ¿Existe una publicación después de los cuentos ganadores? Sí, por supuesto. Hacemos una publicación que se lanza y se difunde el mismo día de la premiación, más o menos entre noviembre y diciembre, que es cuando estamos realizando la ceremonia. Y después, bueno, gracias a otros proyectos que también nos ayuda a financiar Minera Saldívar, lo difundimos a través de alguna edición del día domingo en el Mercurio Antofagasta en toda la región. Este concurso ya lleva, esta es su 21ª versión, y tiene una trayectoria ya ganada, tiene un nombre dentro del contexto literario nacional. Tengo entendido que varias plumas conocidas han pasado por entre los ganadores, hasta ahora. Sí, históricamente, bueno, sí, son hartas las versiones, ya es una tradición y la gente lo espera, lo consulta, lo pide año a año. También destacar, y como lo dice Pamela, gracias a instituciones privadas y públicas como la Ley de Donaciones Culturales que nos aprueba, porque esto tampoco es conseguirse algo y poder realizar el proyecto. También hay todo un trabajo de formulación, de convencer, de poder mostrar este tipo de iniciativas a un comité que está en Santiago y que confía en el talento local y regional. Eso también es súper importante. Han pasado y han ganado como escritores Hernán Rivera Letelier, Patricio Jara, Iván Ávila también, que es colega y se desenvuelve mucho en el ámbito de la cultura. No sé, Pamela, si te acuerdas de alguien más. Bueno, son como los más, representativos. Exactamente. Claro, hay otros escritores que a lo mejor no son tan populares, pero que tienen una tradición de estar escribiendo constantemente y siempre participan en este concurso. Pero está el tema de ser una vitrina para que los escritores nuevos se muestren también, que tiene gran importancia eso. Exacto, bueno, esa es la idea, poder participar, poder crear estas historias y ser parte de un certamen que ya es tradicional en el norte y que, bueno, por ser un concurso obviamente exige exclusividad con las historias que se entregan, no es que acá concursen historias que han pasado por otros concursos que han sido publicadas antes. ¿Qué criterio o qué requisitos tienen que tener los cuentos que se envían? Precisamente eso, ser originales, no haber sido publicados en otras instancias, ya sea en papel o de manera digital. Es de temática totalmente abierta, no hay una exigencia de que se trate de algún tema en específico. Y está abierta, como decía, a todo público. Las limitantes más que nada son de edad, no tener menos de 13 años y, bueno, hasta más allá de 100 años puede tener el escritor y enviar su historia. No, las bases no son muy restrictivas. Hay detalles que, bueno, es posible encontrarlo en nuestro portal web de la UCN, donde podemos encontrar, bueno, se va a aceptar solo un cuento por autor. Este cuento debe enviarse grabado en un CD junto a un original en soporte de papel y una fotocopia, eso para que obviamente lo puedan leer los jurados. Y ambos ejemplares deberán estar debidamente grapados o anillados. La extensión máxima de esta obra no deberá superar las 12 carillas, estamos hablando de 12 páginas, y cada página, cada hoja aproximadamente no debería tener más de 25 líneas escritas en un computador o en máquina, porque obviamente todavía hay escritores que escriben en máquina, a doble espacio con una letra que es la Times New Roman y el número 12. Eso para que sea lo suficientemente legible para el jurado. ¿Hay algún tema del requisito, o sea, de residencia, una exigencia de residencia? Debe acreditar residencia mediante un documento legal en la zona que compete este concurso, es decir, debe residir en el país, pero entre las primeras 5 regiones del país, no en Santiago o en el sur. Y eso se debe acreditar con un certificado de residencia. Hemos recibido en ocasiones anteriores participantes desde Santiago y del sur y sí tienen participar, pero no, lamentablemente bueno, sí han restringido. Es zona norte. Nacionales y obviamente esto es para escritores. Entre las regiones, se tiene hasta en el nombre, está un poco delimitado en ese sentido. Es subjetivo. Es que hay muchos concursos también a nivel central y nacional y hasta en el sur también, entonces nosotros tenemos también que dar y priorizar a nuestros talentos locales. Correcto. ¿Les parece que hacemos una primera pausa musical y seguimos conversando? ¿Cómo unir la formación profesional
con la vocación social. ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. 9 de la mañana con 22 minutos. Continuamos aquí conversando sobre el concurso de cuentos de la Universidad Católica del Norte. Estamos junto a Pamela Osa, jefa del Departamento de Extensión Cultural, y Paola Quesada, que es coordinadora también de Extensión Cultural de la Universidad. Recién conversábamos sobre un poco los requisitos. ¿Cómo se hace la elección de los cuentos ganadores? Bueno, tenemos un jurado calificador integrado por 5 personalidades destacadas del mundo de las artes y de la cultura de la región. Obviamente no damos a conocer sus nombres para que no puedan recibir sugerencias al respecto de qué cuentos van a seleccionar. Ellos evalúan todos los cuentos que llegan. Primero hacemos una primera selección donde los que no cumplen con las bases quedan fuera, obviamente. Y enseguida de ese colador pasa al jurado, quienes los leen, los evalúan y cada uno selecciona una cantidad X, ello depende de la cantidad que llegue, para que sean como sus cuentos defendidos. Y se va haciendo una preselección hasta que se afina más y se llega a los cuentos a los mejores y se definen ahí los primeros lugares. ¿Cómo es ese proceso? ¿Hay que leerse todos los cuentos? Sí, el jurado se lee todos los cuentos. Si bien es cierto, desde hace un tiempo ya los cuentos no son tan largos. Pero sí, es un proceso arduo, pero por lo general quienes integran el jurado están acostumbrados a eso. De hecho, hay académicos de la misma Universidad Católica del Norte donde les gusta. Es algo que les gusta hacer, leer las historias y obviamente hasta se empiezan como a adivinar las temáticas que vienen. Está muy motivado la gente del jurado. Y bueno, ellos tienen alrededor de 4 sesiones durante todo este periodo que dura el concurso y van dirimiendo y seleccionando las mejores propuestas. Paola, ¿cuáles son las principales temáticas que abordan los postulantes? Como decía Pamela, la temática es libre y siempre se ha insistido en eso, y que sean inéditas y originales. Eso queda abierto un universo gigante de ideas y de imaginación para los escritores, pero siempre sucede que se centran en las mismas temáticas o llegan y son más recurrentes el tema de la minería, el tema del desierto, el tema de la nostalgia de evocar memorias de los tiempos de Antofagasta, y no solo Antofagasta, de Calama, del norte, o los que vienen de Copiapó. De La Pampa. De La Pampa, pero claro, o sea, es como La Pampa Salitrera, es como una etapa bien cronológica y marcada. Estamos hablando ya de otras generaciones que abordan el tema de justamente del desenvolverse en una zona árida, en una zona desierta, en una zona donde pasan cosas y donde quizás el mismo entorno evoca imaginarse muchas cosas. Por ejemplo, nos gustaría, y aprovechamos de comentar, no sé si poder ahondar en otras áreas también de nuestro norte, el tema astronómico. Tenemos un montón de riquezas patrimoniales, comunidades indígenas, hay mucha temática y riqueza quizás que está todavía ahí, que esperando ser pulida por algún escritor. Estas son historias de ficción, no tienen que ser nada relacionados con ninguna problemática o algo que esté sucediendo de verdad, sino que justamente a partir de un tema se puede llegar a una gran historia. Pero siempre se recurre como un poco a las mismas. Pero esas mismas temáticas no dan cuenta el rol que tiene en la formación y de la identidad del nortino que tiene este concurso. Por supuesto, y eso es uno de los grandes valores de este concurso, de potenciar eso. Siempre se habla y se discute en algunos lugares de la ciudad y de las personas que trabajan en el ámbito de la cultura, que falta identidad, que falta arraigo, que no hay algo que nos, un sello que nos identifique como nortino, digamos, o antofagastino. Yo diría que eso no es así, o sea, es todo lo contrario, quizás no está formalizado, institucionalizado, pero sí hay mucha identidad y mucha memoria. O sea, aquí la gente es muy diferente y se identifica muy bien las diferencias de un nortino al resto del país. Entonces, quizás a través de esto, de las artes, de las letras, de la pintura, que ya se nos viene también una actividad relacionada a eso, donde pintores del norte también lo hacen, hay un tremendo trabajo de hormiga que se está haciendo respecto a eso. Y tenemos algunos referentes que son famosos o conocidos, pero hay muchas plumas anónimas
que hacen un muy buen trabajo por eso. Y eso es lo bueno que dice Pamela, que esto tenemos la oportunidad no solo de premiarlos, sino que quede un legado. Lo mejor de la cultura es que quede plasmado en algo, en un cuadro, en un libro, en una pieza musical. Y esto es algo que año a año queda plasmado y se distribuye y se da a conocer. Y siempre va a estar ahí. Entonces eso yo creo que es uno de los grandes valores del concurso. Sí, tomando en cuenta lo que está comentando Paola, precisamente debido a esta inquietud que siempre estamos recibiendo de muchas consultas que recibimos en nuestro correo electrónico a partir de este concurso, para este año estamos ofreciendo como Departamento de Extensión Cultural un taller para quienes desean comenzar o aprender a escribir. Está muy vinculado a todas las inquietudes que hemos registrado a través de nuestro correo electrónico y ese taller comienza la próxima semana. Sí. Va a estar a cargo de una destacada académica de la Universidad Católica del Norte, de la Facultad de Humanidades, María Constanza Castro. Y está la invitación abierta, todavía quedan cubos, sí. Me dice Paulita, y para que se inscriban y en una de esas adquieren aquí las técnicas que a lo mejor les faltan, las mañitas que de repente faltan para escribir una historia interesante que sea atractiva y poder concursar, y quien no te dice que pudiera incluso estar dentro de los ganadores. Sí, porque hay gente que tiene el don natural de escribir, pero otros necesitan una pequeña orientación. No, y hay gente que tiene ese temor de, es que yo no sé, o yo nunca he escrito, o sea, no se necesita ser profesional de la literatura, haber ido a estudiar un curso grande, o sea, por supuesto, todos pueden participar, pero esto también es para gente que quiere aventurar en la escritura, que yo creo que eso también es súper entretenido. Atrévanse nomás. Vamos a una segunda pausa y seguimos conversando acá en Verma Más Allá. ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. 9 de la mañana con 39 minutos y conversamos. Seguimos aquí conversando en Ver Más Allá, un programa de la Universidad Católica del Norte. Estamos junto a Pamela Osas, que es del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad Católica del Norte, y Paola Quesada, coordinadora de Extensión Cultural de la Universidad. Hemos abordado hasta ahora el concurso de cuentos, pero hay otras actividades que desarrolla el Departamento de Extensión Cultural. Pamela, mencionamos, conversamos antes de la pausa sobre el tema de la identidad. ¿Qué importancia tiene el tema de la identidad dentro de las actividades de cultura, de extensión cultural que realiza la universidad? Precisamente ese es uno de los valores que nos interesa mucho con nuestro quehacer, destacar e ir renovando, no en el sentido de que se pierda la identidad, sino que de que pueda extenderse, que pueda renovarse dentro de lo que es el sentimiento de los integrantes de la comunidad universitaria. Estamos hablando de nuestros estudiantes principalmente, que integran nuestras agrupaciones artísticas. Nosotros tenemos una orquesta con alrededor de 60 integrantes, un coro polifónico que también tiene una cantidad de 24 integrantes, una tuna de vestidos que son de varones más una tuna femenina. También estamos con una agrupación folclórica, el tradicional Cofún. Y bueno, a través de estas agrupaciones artísticas de ese quehacer, estamos tratando de que se mantenga, se renueve ese aporte y ese algo que decir que tienen los estudiantes en el tema de identidad. Si bien es cierto, el conjunto folclórico tuvo un proceso, se ha reactivado nuevamente, y es precisamente el que queremos sostener todo este trabajo de identidad, donde obviamente la música y los bailes de la zona norte son los que defienden la propuesta del Cofún. Con todas esas actividades y con todas esas propuestas somos invitados a participar en distintos eventos y distintas instancias. Siempre nos están pidiendo colaboración porque obviamente saben que somos sostenedores de la identidad y el sello de la cultura nortina, y es lo que quisiéramos mantener y seguir trabajando con nuestros estudiantes que integran estas agrupaciones artísticas. También lo tratamos de hacer con la propuesta que generamos a través del departamento de distintos proyectos, ya sea el FNBR, de Fondo de Cultura, u otras instancias a nivel nacional, donde la propuesta que marca el sello de estos proyectos tiene que ver precisamente con la defensa de la identidad y de las tradiciones de esta zona. Paola, hoy día no es casualidad de que el lanzamiento del concurso de cuentos se haga en el marco de la FILCIC, un evento internacional. Sí. ¿Qué otras actividades, qué otras instancias está aportando la universidad a este evento?
A este evento de la FITSIC en particular, sí, mira, tenemos un calendario de actividades que ya comenzó, digamos, desde los días de la inauguración hasta el 8 que termina esta feria. Hemos tenido instancias de poder dar a conocer algunos libros que son del sello de Ediciones Universitarias, como el libro de Guillermo Chong, geólogo bastante conocido y respetado en el ámbito de donde se desenvuelve, de Geología para Niños, es el libro que lanzó. Estuvo conversando, interactuando con niños justamente sobre la geología en el Rincón de los Sueños. Eso fue durante esta semana. También ayer tuvimos la oportunidad de lanzar otro libro del escritor Benjamín Guzmán, sobre la obra narrativa de Patricio Mans, porque Patricio Mans no solo hacía muy buena música, sino que también se desarrolló mucho en el ámbito de la poesía. Estuvimos lanzando ese libro también. Bueno, hoy día tenemos el concurso de cuentos. Mañana, a las 12 del día, mañana viernes 6, vamos a lanzar otro libro, un conversatorio, bien digo, de la autora Jimena Silvas, académica de la Escuela de Psicología, que se llama Aportes teóricos y metodológicos para una investigación social situada. Ella es investigadora social y se va a realizar este conversatorio en el Café Literario el día de mañana. También vamos a cerrar el fin de semana con presentaciones artísticas principalmente. El sábado 7 de mayo a las 3:30 de la tarde, en el escenario principal, a la entrada de Ferrocarril, vamos a estar con nuestra orquesta clásica de la UCN, con un repertorio. Y el mismo sábado 7 estamos viendo también si podemos interactuar y participar con nuestra alumna de distrito. Todas estas actividades se enmarcan en la FITSIC, pero también van a ir sucediendo otras actividades durante el mes en la misma universidad. Hemos entendido que también la biblioteca se sumó. Sí, estuvimos con agradecidos de un espacio que se nos otorgó principalmente para poder aportar desde otra área artística, que es la Pinacoteca. La Pinacoteca es una de las más importantes del país y de la zona norte principalmente. Alberga más de 400 obras de premios regionales, premios nacionales, que se están siempre itinerando, no solo en nuestra región, a veces también en la cuarta región, o en algunos colegios o en otras comunas. Así lo tenemos también proyectado para este año. Y estamos con un extracto, digamos por así decirlo, de algunas obras en el sector aledaño al escenario principal, especialmente y acondicionado especialmente para poder, como un tipo de galería que se armó para que la gente vaya y conozca nuestras obras que son de nuestra, digamos, patrimonio regional. Tengo entendido hay un flujo APP diario de 400 personas. Así que muy agradecidos por eso, porque así se nota que la comunidad valora lo que tenemos, que está a disposición de ellos. ¿La Pinacoteca son solo pintura o también hay escultura o otro tipo de obra? No, tenemos escultura, bueno, distintas técnicas, dibujos, acuarelas, óleos, tenemos esculturas también y fotografías. Albergamos, resguardamos obras que son patrimoniales y también propuestas de artistas emergentes, artistas que ya no están con nosotros, pero también de artistas que están presentando ahora sus nuevas propuestas, y está compuesta de distintas colecciones que han sido donadas a la universidad por los propios artistas o que se han ido adquiriendo a través de las distintas administraciones de la universidad. Y en ese sentido, tener un espacio en FITSIC en este momento para nosotros es muy significativo, porque si bien es cierto, tenemos esta Pinacoteca en nuestro campus, y la idea es siempre compartirlo con la comunidad. Que estemos en la FITSIC, estamos en un lugar más céntrico, vienen los colegios, entonces hemos tenido la oportunidad de compartir obras seleccionadas que tiene la Pinacoteca y que ahora todos lo pueden conocer y que siempre pueden visitar en la Universidad Católica del Norte, en nuestra tradicional sala Chela Lira, donde, a propósito de lo mismo, en la próxima semana estamos inaugurando una nueva exposición. Es una nueva versión del Salón de Mayo, que es precisamente exactamente sí. Es el evento pictórico que durante todos los años en realidad se realiza en homenaje al aniversario de la Universidad Católica del Norte. Por lo mismo se llama el Salón de Mayo. Y bueno, están los principales artistas de la región exponiendo con sus obras, saludando a la universidad en este nuevo aniversario, y más aún que estamos con los 60 años, donde es un número redondo y que ya nos marca como dentro de lo que es la madurez para la universidad. Así que celebrarlo desde todos los ámbitos y obviamente desde la plástica, donde tenemos una trayectoria bastante importante en la universidad desde su inicio. Y obviamente siempre queremos compartirlo con la comunidad, y lo hacemos a través de nuestra sala de exposiciones, que es abierta a todo público de manera gratuita de lunes a viernes. La asociación entre la Universidad y FITSIC no es nueva. Tengo entendido que la universidad es un impulsor de los comienzos. Sí, es una de las entidades fundadoras. Exacto.
La primera vez que se realizó FISIC, obviamente los organizadores, el director de FISIC acudió a la Universidad Católica del Norte para poder presentar este proyecto, y gracias a eso se pudo realizar. O sea, la universidad apostó por este proyecto y afortunadamente resultamos ganadores, y ya un hito y un evento que tiene una organización que funciona todo el año, que brinda plazas de trabajo que a lo mejor antes no existían, y que además es un evento que genera espacio no solamente para presentar obras literarias, sino que también ya hay una multiplicidad de ramas de la cultura y del arte que tienen espacio para dar a conocer, como artesanos, como teatro y otras que hacer también de la cultura, y en ese sentido felices nosotros de ser propiciadores también de esa sinergia de actividades y de quehaceres que quizás tienen poco espacio acá en la ciudad, pero que lo han ido ganando de a poco. ¿Cómo ha estado la visita del público al stand de la UCN? Bien, bastante bien. Nosotros tenemos con el apoyo de un grupo de monitores de la universidad, quienes siempre ya nos han dispuesto a recibir a la gente, de informar no solo sobre lo que está pasando en el stand, que principalmente es para exhibir las obras del sello de ediciones universitarias, sino que también dar a conocer el quehacer de la universidad, nuestros proyectos, nuestras actividades de vinculación. Y sí, han tenido bastante buena recepción de cómo está primeramente presentado, de la información que está otorgando, de poner en valor el tema del patrimonio a través de la pinacoteca. También están interesados en el tema del concurso de cuentos, ya estaban esperando preguntando cuándo se lanza para poder conocer las bases. Y entre autoridades, colegios y personas de la comunidad se han acercado y han preguntado, y están incluso adquiriendo diversas ediciones. Ya se han comprado diversos titulares de los que están expuestos, como les decía Guillermo Choc, también algunos de Pastoral y Cultura Cristiana, y algunas otras ediciones también que están a la venta, y otras solamente en exhibición. ¿Cómo es todos los años la presentación de los trabajos? ¿Llegan en forma escalonada o a la chilena llegan todos al final? Por lo general sucede eso, que llega la avalancha de la gran cantidad a cuando ya se está teniendo el plazo, y todos los años nos ha tocado extender un poco el plazo. Se presenta mucho la situación de gente que trabaja en minera y que trabaja por turno, entonces, no sé, el plazo es un día viernes y el día jueves dice yo voy bajando y lo puedo mandar por último por correo, y claro, amigo, espero hasta última hora para enviarlo. Entonces muchas veces hemos tenido que, a petición de todo esto y con autorización del jurado, nos hemos extendido un par de semanas más, porque precisamente el último día empiezan a llegar y fuera de horario, entonces para no incurrir que no quede fuera de base, al final decidimos unos días antes ampliar el plazo. ¿Después del plazo se te llegan más trabajos? Por lo general no, es bien, se conoce cuando el plazo, se conoce cuando se extiende y ya dejan de llegar. Sí. Plazo 9 de septiembre este año. 9 de septiembre. Sí. No se va a correr. Vamos a ver. Si llega a 1500, no sé, vamos a tener que verlo. Porque también hay que tener ese tiempo, como decía Pamela, hacerlo bien todos los cuentos, a mucha conciencia. ¿A usted le gustaría, me comentamos sobre los temas que abarcan los cuentos? Paola mencionaba de ampliar a otros como la astronomía. Sí, está tan pujante ahora. Claro, porque tiene una marcada tendencia hacia el mundo minero, el desierto, eso. ¿A qué otras áreas le gustaría que se ampliaran las temáticas? Mire, en realidad nos ha llamado mucho la atención en las últimas versiones que han participado muchos jóvenes. Y ellos en realidad son como más creativos, más de ciencia ficción. Y eso igual es un aporte. A lo mejor se aleja un poco de la temática del norte y de la identidad, pero también tiene que ver con que ellos tienen otras inquietudes y hay que obviamente escucharla. Por algo tienen la inquietud de plasmarla y compartirla y salir al mundo con esa historia. Entonces son todas bienvenidas, y en ese sentido en muchos establecimientos educacionales contamos también con la inquietud de profesores que orientan un poco a sus alumnos para que los motiven para que participen. Las temáticas juveniles, sí, son como... Las temáticas juveniles incluyen, por ejemplo, los cambios que está viviendo el país, las reformas, la situación política actual, los temas de hoy, ¿se incluyen o son más... Tiene que ver más con las relaciones interpersonales que ellos tienen. Sí, sí. Tiene que ver con su visión del mundo. Y como una manera también de manifestar algunas emociones, ¿sí? Estamos tan bombardeados de tanta información, de tantas imágenes y de tanta comunicación mediática, que los chicos, hay muchos chicos que tienen todavía esa inquietud de poder transmitir emociones, que no sea a través de un emoticón.
icón, de una figurita, de un signo, sino que de poder contar una historia y a través de esa historia expresar un sentimiento, y es súper válido que a través de este concurso encuentren ese canal para hacerlo. Eso nunca va a morir, la necesidad del joven de dar a conocer su idea. Sí. Bueno, hagamos el último repaso, a invitar a la gente hoy día al stand de la física a las 11:30. A las 11:30 estamos lanzando el concurso, dándolo a conocer y entregando oficialmente las bases, pero obviamente a partir de hoy día también en nuestro stand van a poder encontrar un dístico donde están las bases inscritas. Van a poder hacer consulta a nuestros monitores y también pueden acercarse, bueno, pueden conseguir información en nuestra página web de la www.ucn.cl y así como también en el sitio http://cuentos2016.ucn.cl. Es medio largo, pero si ingresan a través del portal de la UCN también pueden encontrar. Sí, y bueno, también recalcar que a partir del 12 de mayo vamos a estar esperándolos en el Salón Chelalira también para dar a conocer la exposición del 41 Salón de Mayo. De otras actividades que vienen en el año de la Exposición Cultural de la Universidad Católica, sí, ¿no? Sí, tenemos muchas actividades. Y después del Salón de Mayo viene el concierto de gala de nuestra orquesta en nuestro auditorio de Isabela en la universidad. No es un auditorio tan grande, pero todos los años se nos atiborra de gente que quiere escuchar a nuestra orquesta, que ya tiene un renombre a nivel nacional dentro de lo que son las orquestas juveniles. Sí, la Universidad Católica, la Orquesta Clásica de la Universidad Católica del Norte es un número fuerte dentro de las presentaciones, sí, de todo evento que hay, y este año en la FICSI no va a ser distinto. Sí. Sí, hay varias actividades, también están participando en algunos proyectos. Hay un FENEDER que estamos cursando con una escuela vulnerable, vamos a también a cerrar un proyecto ahora en julio, después les contaremos sobre ello. Y también próximos a lanzar un libro de arte y chamanismo de San Pedro de Atacama, también por un fondar, así que estamos con harta peguita, contentas de poder dar a conocer y poder poner a disposición de la comunidad de manera gratuita todo este talento. Muchas gracias por compartir con nosotros el concurso de cuentos y las otras actividades culturales de la universidad. Gracias. Pamela, sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Radio Sol, que es nuestro colaborador, Media Partner, donde vamos a seguir contando y aprovechándonos de su nobleza para difundir nuestras actividades. Sí, muy agradecido a este espacio. Sabemos que además llegamos también a Calama y por streaming también a mucha gente, así que estamos muy contentos por eso. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en una edición más de Ver Más Allá, un programa de la Universidad Católica del Norte. Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte.